Dante. Debo ir a ver a Dante a ver qué ha traído para almorzar hoy, este lunes. Sí. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo te va? Buen Hola, día. Lagarto, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, ¿y vos? Buen día a todos. Buen día a los chicos de la mesa. Oh. Hola, Dante. ¿Esto es calamar? Tentáculos. Tentáculos de calamar. Tentáculos de calamar, exactamente. Hoy vamos a preparar tentáculos de calamar en salsa de tomate, Lagarto. Qué parecido al pulpo que es esto, Es parecido, exactamente. Tiene tentáculos tal cual el pulpo, son por supuesto que un poquito más pequeños y el animal es diferente. ¿Sería un pulpo barato este? Podríamos decir que sí, el pulpo es bastante caro, delicioso el pulpo, pero es bastante caro. Se consigue de todas maneras también el pulpo chileno, que es un poquito más barato que el español, y la calidad también es bastante buena. Lo que es caro es el saco de pulpo, Lagarto. El saco, claro, por la cantidad de manga. Mirá vos, no sabía eso, Qué bárbaro. Bueno, el calamar tiene tentáculos también, de otra manera son un poquito diferentes, pero es delicioso también. A mí me gusta mucho, tiene un precio excelente y la receta de hoy está buenísima, la verdad. Tentáculos en salsa de tomate. Exactamente, vamos a cocinarlos en salsa de tomate, lo pueden acompañar si quieren con puré, con arroz blanco, con arroz integral, lo pueden acompañar también si quieren con vegetales o con pastas. Ahora, la cocción de estos tentáculos tenían este secreto de o poco o mucho, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿Y acá cómo lo va a hacer? ¿Con mucho? Como hoy, Lagarto, lo vamos a cocinar en salsa de tomate como si fuese un estofado, la cocción va a ser larga. Larga, para que queden blanditos. Eso mismo. De esa manera lo que vamos a lograr es que los tentáculos vayan absorbiendo todo el sabor de la salsa de tomate que preparemos y van a quedar exquisitos. Está muy bien. Cuando le damos una cocción corta, lo ideal es hacerlo, por ejemplo, a la sartén o a la plancha rapidito y lo servimos. Está muy bien. En las otras cocciones lo preferible es que sean largas. Está bárbaro. Bueno, ¿tenés precio de esto? ¿Cuánto nos va a salir? Vamos a ver, el precio de estos tentáculos de calamar, entonces, por 94 pesos podemos preparar una receta para 4 porciones bien abundantes de tentáculos en salsa de tomate. Qué lindo, che, qué lindo. ¿Y qué vas a poner? ¿Cebollita? Cebolla, ajo, tomates, un poco de tomates triturados también, extracto de tomate que le va a quedar muy bien realmente, y le vamos a poner también un poco de vino y de caldo como para darle un poco más sabor a esta receta, Bueno, linda idea has tenido, Dante. Bueno, me alegro que te guste. Linda y baratita, me encanta. Me alegro. Muy linda la flor que te pusiste. ¿Te gusta la flor y el saco? ¿Te gusta? ¿Viste que tiene este detalle acá? ¿Eso para qué? ¿Para el reloj? Es un detalle. No sé para qué será, para el reloj, para el celular. Un detalle. Muy lindo, ¿no? Elegante. Elegante. Claro. Bueno, vengan un ratito, Dante. Yo me quedo por acá. Bueno, voy a tomar unos mates mientras. Bueno, muy bien. ¿Vos sabés la cocina para que Dante nos diga cómo vamos a hacer el pulpo trucho? Porque en realidad es un calamar. Los tentáculos. Exactamente. Bueno. Bueno, esta receta está buena, Lagarto. Buena de verdad. A mí me encanta. Si quieren hacer unas buenas pastas acompañadas de esta receta, se van a acordar muy bien de mí. ¿Puede servir para comer pasta? Sí, por supuesto. Mira, lo primero que vamos a hacer es vamos a arrancar con la base de nuestra salsa. Para eso vamos a agregar algo de aceite sobre la sartén y acá vamos a poner entonces nuestras cebollitas para que se vayan rehogando. Ahí está, Y vamos a acompañar con un poco de ajo que por supuesto le va a dar muy buen sabor. Yo te pediría, Lagarto, que me acerques la cuchara, esa cuchara gris. Esa, exactamente. Muchas gracias, Lagarto. Ahí está. Vamos moviendo un poco para que se vaya entonces rehogando la cebolla, para que se vaya poniendo transparente, y con esto vamos haciendo la base de nuestra salsita, Lagarto. También le ponemos ahora un poco de ajo, ya que vemos que no está tan fuerte la temperatura de nuestra olla, para que de esa manera se vaya transmitiendo o compartiendo, podríamos decir, sus sabores y sus aromas con la cebolla y que empecemos a tener acá un fondito realmente delicioso. Agregamos el vino blanco primero y dejamos que se comience a evaporar. Fíjate cómo la olla está caliente y el vino inmediatamente comienza a evaporar el alcohol. Claro. Y eso es muy bueno porque le baja el amargor que puede transmitir el vino a esta receta, cosa que no queremos que quede presente en esta olla. Así que dejamos ahí un momento que se sigue evaporando, ya te cuento cómo seguimos. En la olla vecina, Lagarto, tengo agua hirviendo con un poquito de sal. Poquito, poquito. Nada más que eso. Mirá. Y tenemos al lado los tentáculos. A los tentáculos tienen que tener la precaución de revisar de que no tengan el pico. Si tiene el pico, hay que sacárselo. ¿Y es difícil sacárselo? No, fíjate qué fácil que es. Presionamos con el dedo, lo tomamos con las manos y lo retiramos. Esto es muy duro, Es del mismo material de las uñas. Y si queda en el proceso de cocción, nos va a producir alguna herida si lo consumimos, Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Puede ser con una pinza o lo tomamos así, mira, como si fuera de un tentáculo, y lo sumergimos en agua hirviendo. Esto es lo que se hace con el pulpo generalmente, que se llama asustado. Claro. ¿Para qué sirve, Lagarto? Generalmente se dice que es para que el pulpo quede un poco más tierno en el proceso de cocción. Claro. En realidad es para que la piel
del pulpo, en este caso de los tentáculos, quede pegada al tentáculo en el proceso de cocción, o por lo menos un poco más pegada. Está bien. Entonces, de esta manera lo que logramos es que quede más con forma. Hay que darle un baño en agua hirviendo. Exactamente, que quede más con el color y que la piel se conserve en el tentáculo, y eso es mucho mejor que que queden totalmente blancos. Así que bueno, de esta manera logramos que tenga un mejor color nuestro plato. Yo ya voy a hacer eso con todos los tentáculos, pero te voy a seguir contando cómo vamos a seguir con nuestra receta. Vamos a agregar los tomates para que se comience a formar acá una salsita, entonces, justamente de tomates. Ponemos el caldo. ¿Caldo de verdura, Dante? Caldo de verduras, exactamente, Lagarto, preferiblemente de verduras. Si tienen algún caldito de pescado y lo quieren agregar, lo pueden hacer. Pero si no, con caldo de verduras andamos perfectamente. Un poco de tomates triturados. Y finalmente le vamos a agregar unas cucharadas de extracto de tomate. Lleva mucho tomate, ¿eh? Sí, esto es a la pomarola. Y para que no quede ácido, Dante, ¿qué le vas a agregar? Hay que cocinarlo por lo menos media hora, Lagarto. Ah. Pero como en este caso el proceso de cocción requiere que se cocine por lo menos 45 minutos... Estamos a salvo. Vamos a pasarnos, así que no hay problema. Así que yo ahora me quedo. Después le voy a agregar sal y pimienta también. ¿Y el extracto en qué momento lo agregas? Ya lo voy a agregar. Lo podemos agregar ahora, si querés. Mirá, no lo tengo abierto, pero lo abrimos ahora. Ahí está, y agregamos ya el extracto de tomate. Sí, me hiciste acordar porque justo me estaba olvidando, Lagarto. Che, Dante, no te olvidé los ingredientes, hermano. Y bueno, es que no, me distraigo. Lo puedes agregar después. Ahí está. Agregamos entonces un poco del extracto de tomate, movemos y vamos a dejar acá que la salsa se comience a poner interesantísima, Y como te decía, yo ahora me quedo entonces asustando los tentáculos que me quedan, introduciéndolo a la salsa, sal, pimienta, y dejamos que esto se cocine por 45 solito. Minutos, Solo. El sabor que va a tener esto, memorable, madre, Lagarto, madre. Memorable. Bueno, vengo en un ratito, Dante. ¿Cómo no? Bueno, muy bien, qué rico, ya se siente el aroma. Dante, ya terminaste vos con la recetita, ¿no? Está listo el plato, terminado. Facilísimo. Sí, ahí, ¿no? fácil. Hay que ponerle tiempo nada más, pero lo hacemos y nos quedamos tranquilos esperando que esté listo, Bueno, los ingredientes necesarios, a ver. Bueno, vamos a necesitar entonces 1 kilo de tentáculos de calamar, 1 cebolla, 6 tomates, 2 hojas de laurel y 1 diente de ajo. Y también vamos a necesitar sal y pimienta a gusto, caldo en cantidad necesaria, 100 mililitros de vino blanco, 2 cucharadas de extracto de tomate y unas papas si le quieren agregar. Y con eso está, es fácil. Con esto, eso queda delicioso. Y después que lo dejas ahí solo, se hace solo. Que se haga, que se cocine ahí, que quede bien tiernito y delicioso. Gracias, Dante. Gracias. Nos vemos mañana.